Bueno, estamos de regreso. Tres candidatos de Movimiento Ciudadano, otra opción política que tenemos en esta elección para el León, en este caso, están con nosotros. Los voy a mencionar desde aquel extremo. Adrián Chávez por el Distrito 5, Rosalba Pérez, que bueno, muchos la identifican porque ella ha participado en política, ella fue diputada federal en 2012, Distrito 6, Rosalba. Correcto. Por otros partidos distrito. Políticos que ahorita mencionamos. Diferentes alianzas. Así es. Y finalmente, Íñigo Álvarez Ibargüengoitia, quien es candidato por el Distrito 7 a diputados. Federales, ¿verdad? O locales. No, locales, 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 locales. Qué bueno, sí, qué bueno, sí, que sí. Me aclaran. Bueno, pues, a ver, platiquen, el Movimiento Ciudadano va aliado con el PAN en la gubernatura, va aliado con el PAN en la presidencia, pero en los congresos va por separado. Sí. ¿No es esto un lío para el electorado? No. ¿No se les complica a ustedes mucho la vida? No, de hecho, está muy bien que haya sido separado, precisamente porque una de las propuestas que tenemos claramente es vigilar que el Ejecutivo haga bien su trabajo, ¿no? Entonces, partiendo desde otra plataforma política, en ese sentido, pues sí le da mucho más posibilidad de tener los ojos más atentos a que realmente, pues, el gobernador haga su talacha, el electo, ¿no? Si ustedes llegan a la Cámara, sí le cuidarán las manos al Ejecutivo, sea del partido que sea, incluso si es su aliado del PAN y PRD, Diego Sinoel Rodríguez Vallejo. Esa te la contesto yo. A ver, por favor. Parte de la campaña que hemos hecho en Movimiento Ciudadano, nosotros, salvo Elba, y hablamos que el 95% o quizás más, somos ciudadanos como tú. Realmente es parte de lo que nosotros queremos y pretendemos. Nosotros nos hemos dado cuenta que el que nosotros, ciudadanos, dejemos que los políticos sigan gobernando es no ir a votar. Entonces yo te invito a que vayas a votar. Si no es por Movimiento Ciudadano, no importa, pero ve a votar, porque realmente es una democracia lo que queremos. Movimiento Ciudadano es lo que te está diciendo. A partir de ahorita tenemos que empezar a cambiar. Los ciudadanos a tomar, lo decimos un poquito en metáfora, tomar el toro por los cuernos y empezar a hacer a un lado a los políticos corruptos, a los políticos que realmente están haciendo daño a nuestro país y en este caso nosotros en nuestro distrito, en el distrito 5 donde yo estoy, que de repente se ponen a ser tu representante, por ejemplo, y nunca lo ves. Y la idea de nosotros, al menos ¿Quién fue el diputado de ese distrito en la pasada legislatura, en la que está por concluir? Livia Denise, está buscando también repetir. Ah, por cierto, sí, ella está buscando ¿La gente dice que no la ha vuelto a ver o qué? Una de las cosas que tú me vas a... Y nunca me vas a escuchar a mí hablar mal de nadie. Oh, la verdad, yo lo que quiero es que tú como ciudadano, de ahorita en adelante, te des cuenta de lo que podemos hacer juntos. Eso es parte de lo que, en mi caso particular, que hemos caminado y puerta por puerta, tocando y calle por calle, esperemos recorrer todas las calles, poder escuchar a la gente y juntos resolver todos los problemas que se están ocasionando dentro de esa zona, dentro de ese distrito, por ejemplo. Déjame platicar con Rosael luego un segundo. Muchísimas claro. Gracias. Tú recorriste León en 2012, eras candidata del Partido Verde y el PRI en ese momento. ¿Qué encuentras de diferente en este León 6 años después, Rosael? Definitivamente dos cosas. Y además sí. Ganaste tu elección contra el PAN. En un distrito que era panista al 190%. Diputada federal. Gané por 200 votos. Eso quiere decir que, señores ciudadanos, un voto hace la diferencia. En un distrito de 190 mil personas, electores, gané por 200 votos. Más o menos coincide con el distrito que tienes ahora buscando la diputación. Fíjate que curiosamente, Arnoldo, es casi igual. Un pequeño riñoncito que quitaron por la ahí. ¿Tú sí regresaste cuando yo, eras diputada? Claro que regresé. Como les digo, las personas, señores, yo soy la diputada federal que tuvieron del 2012 al 2015. Tengo la cara para regresar a pedir el voto. Si no hubiera trabajado con ustedes, no tendría la cara para regresar y pedir el voto. Entonces, sí, por supuesto que cumplí, apoyé. La casa de gestión fue eso, exactamente una casa de gestión de procesos que la gente necesita. Obviamente, apoyos, no asistencialismo. Es mucha demagogia hablar de asistencialismo o no asistencialismo, pero sí apoyamos mucho, ¿no? Cosas muy específicas. Me decías del distrito. Es ¿cómo un lo ves que de yo diferente quiero mucho. En estos 6 años? Sí. A eso voy. Es un distrito que quiero mucho porque va desde la Jacinto López hasta San Juan de Abajo, incluyendo las zonas rurales, que debemos acordarnos de las zonas rurales. ¿Cómo lo veo de distinto? Sí veo obra,
tiene que aceptarlo cualquier persona, sí ve obra, pero no la suficiente y no se ha hecho con la suficiente contundencia y liderazgo local. ¿Calles o qué ves? Calles, infraestructura en cuestión de agua, etcétera, etcétera. Pero hace falta contundencia. La gente necesita un liderazgo que le diga, mira, aquí está la obra, respondimos, ahora qué es lo que sigue, ¿me entiendes? Nada más le entregan y ya, se acabó. Y la gente finalmente necesita un liderazgo político, de eso trata la política, ¿no? De escuchar, tomar la decisión y regresar y explicar lo que hiciste. Y aquí en León no ha habido liderazgo político. Hay buena administración, eso nadie lo discute, pero no hay liderazgo político. Ahora, obviamente lo que encuentro diferente es el tema de la seguridad. Nadie se puede escapar, nadie de nuestros amigos candidatos podemos escapar al tema de seguridad. Mucho más que en 2012. Brinca el tema. Brinca el tema, muchísimo más. Antes había colonias tradicionalmente conflictivas como antes el Guaje, ahora la Morelos, 10 de mayo. Pero ahora aquí sobre San Miguel, perdón, sobre Torres Landa, a la altura de la colonia San Miguel, hace 3 días volteé, vamos manejando y veo a alguien con una AK-47 bajándose de un coche ahí por las Guacamayas. Y pensé que había sido un mal recuerdo, no sé, algo del Distrito Federal. Dije, pero no. Y entonces sigue el coche en mi vista y una carabina, ¿cómo se llaman las cosas donde tienes las balas? Que disparan y se va moviendo el cartucho, la línea de las balas, que no se las va comiendo. Bueno, está el AK-47 y está la línea de las balas, de las pequeñas balas, y se las va comiendo. Se las va comiendo conforme va disparando. ¿Pero dispararon ahí? No, se bajaron a comer unos tacos. Y te estoy hablando que era 1:00 p.m. 2 o 3 días después aparece en el periódico asesinado, cortado, amputado en San Miguel. Yo lo vi 1:00 p.m. en los tacos. Eso no pasaba en San Miguel. ¿Ustedes cómo ven el tema de la inseguridad? ¿Qué les dicen en sus distritos? Ese es el tema que más alta. Y no es a nivel no solamente aquí en León ni en nuestro distrito. Es el primer tema que la gente... Digo, usted en los periódicos, pero la gente en su calle, casa... Hemos caminado precisamente y es lo primero que te dicen. La inseguridad, es más, los mismos policías las asaltan. Me tocó a mí un caso de una chica que iba con su novio, unos policías, le dijeron, a ver, ¿qué traes en tu cartera, en tu bolsa? Le esculcaron y checaron su cartera y de repente buscó su dinero y ya no lo tenía. Los mismos policías lo están haciendo. Entonces, hay varias cosas que queremos nosotros, Movimiento Ciudadano, lo estamos queriendo hacer y lo vamos a hacer porque creemos que podemos, para mejorar la seguridad, poner cámaras, porque tú no si sabes, en la Ciudad de México llegó un momento, recuerdo, de 2012 al 2015 aproximadamente, la Ciudad de México bajó el índice delictivo. Ya o no, está igual. Ahora está igual. Ya después platicamos eso, pero eso no nos interesa allá, claro, la Ciudad de México. Nos interesa aquí nuestro distrito. Deja. Y vamos a yo creo que el poner cámaras en cada esquina es un excelente, porque eso fue lo que hizo la Ciudad de México. Más sin embargo, después bajó todo eso por obvias razones que empezaron a, con la gente malosa, empezaron a veían asaltos, veían dónde vendían droga y se hacían de la vista gorda. Entonces, Iñigo, ¿vas a decir algo tú? Sí. En el recorrido que he tenido también por camión, ahí preguntando con las chicas que atienden, una de ellas me comentaba que 3 compañeras de ellas pues perdieron la vida por la cuestión de la inseguridad. Asaltos. Pues sí, asaltos. Está muy fuerte. También cuando he recorrido ciertas colonias me dicen, no, hace poquito hubo por aquí esta situación. Entonces se está volviendo un asunto muy delicado. Es muy delicado ahorita. De hecho, hay la propuesta, por ejemplo, en este caso de Daniel Malacara, va la cuestión de los drones, que sí, en parte es la cuestión coercitiva, pero también la otra de la policía de pacificación. De hecho, en Ciudad de México aplicaron la cuestión que era policías barriales. En aquel entonces era una cuestión conjunta de cámaras y también policías barriales, que es algo similar al planteamiento de la policía de pacificación, que tiene que ver con trabajadores sociales, que rápido a la juventud le va cambiando el chip. ¿Y le suena bien o te dicen? Bueno, muchos no lo entienden, entonces les comento la propuesta, que es más coercitiva, que es más de inmediata.
que ven efectos, obviamente, pues sí. Si está la policía al punto, pues inmediatamente reacciona. Pero además falta un punto muy medular e importante, que es, como diputados, impulsar a que se revise el sistema penal acusatorio. Hay que afinarlo eso, porque muchas veces en los procedimientos no se hizo bien el procedimiento y ya soltaron al delincuente otra vez, ¿no? Entonces, pues no sirve de mucho el tener excelente policía si no se tiene esa parte. Tú que eres una veterana de la política, ¿cómo le contestas a la gente cuando te plantean esas cosas tan difíciles? Mira, Arnoldo, sin engañarlos, por supuesto. No, por supuesto que no, por supuesto no. Yo soy una persona que no me he robado un peso, que he trabajado con total transparencia y nadie me puede acusar de nada. Yo tengo tres propuestas que he recogido antes de la selección, antes del periodo público de presencia pública. Yo me reuní en lo privado con personas que conocía, familiares, etcétera. Curiosamente, en algún momento pregunté, oye, ¿y tú qué opinas? Y estaba, ¿cómo se dice?, drogado el muchacho, el que yo pensé que iba a ser muy aleatorio en la calle y resulta que estaba drogado. Pero tengo tres propuestas. Una es a corto, mediano y largo plazo. Largo plazo, todo el mundo lo sabe, es la cuestión de integración familiar. Papá y mamá tienen que trabajar, pasa lo que pasa en el Estado de México, los papás piensan que están bien adentro de su casa porque están juntos y resulta que no. O bien, el síndrome de la manzanita podrida que está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo dejas tus manzanitas sanas juntarse con las podridas si el papá y la mamá no están? A largo plazo es integración familiar. A mediano plazo tiene que ver, por supuesto, con el síntoma de la falta de pertenencia del policía. Espectaculares, donde parece que están convocando a empresas de teléfonos diciendo, te invitamos al cuerpo policíaco para que ganes más de 14,000 pesos. No. En Estados Unidos, ser policía tiene el mismo prestigio comunitario casi que ser abogado o ser médico. Queremos aumentar el nivel de sentido de pertenencia, de identidad del cuerpo policíaco. Las prestaciones. La gente está en sus trabajos por las prestaciones, no necesariamente por el sueldo. Es muy fácil verlo con el tema del seguro social. Se aceptan sueldos bajos por las prestaciones. Y la otra, por supuesto, a mediano plazo, es la tecnología, que mi compañero, el doctor Malacara, pues tiene propuestas interesantísimas y de vanguardia. Y la de corto plazo, yo pedí a las personas con quien me entrevisté, dije, denme una respuesta, ministerios públicos, policías, en corto, ¿no? Para que no me vayan a multar por ahí. Les dije, denme una respuesta en corto. La gente lo que quiere escuchar es algo serio, con sentido, sólido, pero en corto plazo. Y me dieron una propuesta que se llama un filtro de seguridad. Los filtros de seguridad consisten en que los varios niveles de cuerpos policíacos y de seguridad detienen en las carreteras o en las entradas de la ciudad algunos coches y checan qué es lo que traen en la cajuela, porque finalmente la droga y las armas van en los coches. Yo me asusté y dije, es una redada, ¿no?, con el tema de derechos humanos. Dije, ¿lo aceptarían ustedes si se trajera el ciudadano, si pudiera el ciudadano grabar con su celular? Y me dijeron, por supuesto, incluso la propuesta incluye que el policía o judicial o ejército traigan una cámara incorporada. Dice, porque nosotros no queremos meternos en problemas, es lo que menos queremos. Entonces, no son redadas. Yo esa propuesta la voy a hacer, como le digo a las personas, les digo, ahí están mis propuestas, chéquenlas, véanlas, son realizables. Yo, como dices tú, Arnoldo, tengo ya un rato en esto, sé qué es lo que puedo prometer y sé qué es lo que no puedo cumplir. Yo tengo ya la curva de aprendizaje ya hecha. La verdad es que algunas de mis compañeras contrincantes pues van a llegar a aprender. Y las propuestas de seguridad, yo ya sé qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer. Y el filtro de seguridad, pregunté también, volviendo al tema del filtro de seguridad, les dije, ¿qué pasó con el filtro de seguridad? ¿Por qué ya no se hizo? Y me dijeron, de repente desapareció, dejó de hacerse. ¿Por qué? No se sabe. No se sabe. ¿Algún mensaje, algo para cerrar antes de terminar esta entrevista? Yo en particular, pues, tú sabes, he sido durante 35 años deportista de alto rendimiento, gracias a Dios. Hasta la fecha sigo todavía con eso. Una de las propuestas mías es, hemos visitado muchos campitos de tierra y es donde vamos a tratar de que mejoren las condiciones y dentro de esos mismos campos también aprovechar los espacios que tenemos. ¿El deporte básico para la regeneración del tejido social, Adrián? Es una cascada. Salud, educación y deporte.
es una cascada y sabe, y sé perfectamente por mi experiencia. ¿Sigues practicando? Lo seguimos haciendo todavía. Tengo los últimos 11 años trabajando para el gobierno federal y gobierno estatal y tengo mucha experiencia en ese sentido y creo que la zona que me tocó, inclusive por eso quise que me tocara esa zona, porque es una de las zonas más marginadas, más olvidadas. Y no digo nada más en eso, sino en todo. ¿Y el deporte, tú crees, si le tienes fe, que logra sacar a la gente de otros problemas? Te lo digo por experiencia. Del ámbito donde yo me desenvolví, era un ámbito muy humilde, muy pobre, que a veces no teníamos ni zapatos para poder caminar. Y creo que me sacó adelante es precisamente el querer lograr ser mejor cada día. Y no tenía las condiciones para poder desarrollarme. Me imagino que si algún niño y joven en este momento tiene mejores condiciones para desarrollarse en el área deportiva y en el área educativa. ¿Y el gobierno le está apostando al deporte o no? Sí, claro, todo el deporte, y estamos hablando... Lo digo, este gobierno de ahorita que tenemos, al que queremos, al que quieren ustedes no, cambiar. No estamos hablando nosotros. Vuelvo a repetir, a mí no me interesa lo pasado, ni lo que está sucediendo ahorita. A mí me interesa lo que viene. Eso es lo más importante. Y también a la gente lo que le quiere es de ahora en adelante, realmente ver que haya resultados. Y lo que nosotros queremos es precisamente, vuelvo a repetir, que tengan condiciones para poder desarrollarse en todos los sentidos. Inclusive dentro de la mismo, del mismo deporte está la educación, que es muy importante, básica. Porque déjame comentarte que después de ser futbolista profesional durante más de 20 años... Eras de la América, mano, aquí no te han de querer mucho. De León, de la selección mexicana mejor, para no crear conflicto, de la selección mexicana. Creo que lo que a mí me llena de gozo, de verdad, el estar en esta situación, es ver realmente que en un futuro los niños de repente vean su campo de paz sintético, que tengan sus esquinas al aire libre, que tengan un lugar donde ellos puedan hacer su tarea con una computadora y en cuestiones virtuales, una persona que las esté viendo para que obviamente no vayan a haber cosas malas en la computadora. Creo que eso es uno de los programas y proyectos que tengo para el Distrito 5. Muy importante. ¿Qué zona de la ciudad es el 5? Estamos desde lo que es Jalisco hacia casi en la carretera San Francisco del Rincón. Al norte del tuyo, Rosa. Sí, somos... La Jacinto, las Joyas te toca. Exactamente, Joyas, León 2, exactamente. Y hacia abajo, una parte de abajo hacia... No hay canchas en las Joyas, ¿no? No hay nada. Y hay algunas canchitas ahí de pasto árabe, le decimos nosotros. ¿Qué sé cuál es? De tierra. Pasto árabe, le decimos. Déjame pasar con sus compañeros. Adelante. Y ahorita al final te tengo una pregunta, puedo hacer otra cosa. Platique, ya ustedes, para cerrar, ¿qué le dirían a sus electores aquí en León? ¿Esa es nuestra última participación? Sí, así es, porque ya tengo otras cosas que hacer. Pero sí. Bueno, muy bien. Yo les diría, voten por los candidatos, dejen de lado las siglas, los partidos ya están de salida, voten por la persona que se haya acercado con ustedes, por la persona que les cause confianza, por la persona que ustedes vean en el brillo de sus ojos, pues en su cara, que realmente está hablando con la verdad, no con el logo de un partido. No, olvídense del logo de un partido, de los colores de un partido. Voten por quien les cause confianza y por quien ustedes crean que tiene las mejores propuestas. Íñigo, por favor. Pues lo que puedo decir es que básicamente hay que participar en el proceso. Porque si dejamos que nos rindamos, ¿no?, por la apatía, pues ahí es el campo de oportunidad que ha tenido toda esta clase política para hacer sus... cochupos, ¿no? Sus números. Entonces, si despertamos, vamos a tomar el poder, ¿sí? Y vamos a poder controlar lo que va pasando, ¿no? Porque la participación, eso es lo que hace, es empuja, ¿no? Se participa de muchas maneras, desde críticas constructivas, desde propuestas, ¿no? Y desde reclamos justos, que son válidos. Hay muchas maneras de participar, pero pues hay que poner el ojo. Primero ir a votar. Y votar. Adrián, llegamos al quinto partido, la selección de Osorio. Yo tengo mucha confianza. ¿Sí? Tengo mucha confianza, ¿sabes por qué? Porque en este momento los jugadores, la mayoría... Ya traen un mundial encima. Ya muy mal ayer con Gales. Sí, no fue un buen partido. pero ya hay ya jóvenes de un promedio aproximado de 28 años tiene la selección mexicana.
y creo que la mayoría de ellos jugando en Europa, y creo que esa puede ser la diferencia. Y me preguntan, pero ¿y el técnico? La verdad, dentro de la cancha, quien va a salir adelante van a ser los jugadores. Dentro de la cancha, el técnico, nos pasó a nosotros en algún momento, oye, el técnico dice que juguemos así, así, sabes que no nos conviene, dentro de la cancha nosotros nos acomodamos y vamos a hacer lo que... ¿En qué mundial estuviste, acuerdo? 94, estuve en Estados Unidos 94. Cuando los cambios, cuando se quedó, se quedó con los cambios, de que le llamaron. Exactamente. Ay, qué barbaro. Muy bien. Lo que no se dijo. Bueno, muchas gracias. Al contrario. Mucho éxito en sus campañas y bueno, vamos a estar atentos siguiéndolos. Al servirles. Gracias, Armando. Un placer. Yo sigo. En un momento tenemos nuestras secciones de Biosalud y también de Trotamundos Políticos.